Bueno, teníamos el 50% de posibilidades de que nos tocara un segunda B o un segunda A. Ha salido en segunda A y bueno, es un poco incómodo yo creo que el viaje. Pero bueno, te jugamos contra en un buen campo y también se agradece. Lo que independientemente del equipo que nos haya tocado, nosotros tenemos que respetarlo al máximo y no ser uno de esos equipos en que luego quedemos eliminados y que se nos califique de el rival, pues dio la sorpresa eliminando al Villarreal. Nosotros tenemos que intentar evitar eso. Queremos seguir en la competición lo máximo posible. Entonces, bueno, dentro de llegar lo más lejos posible, el primer rival nos toca al Huesca y desde nuestro máximo respeto al rival, como el año pasado hicimos con el Cádiz, pues intentar pasar la eliminatoria, que es lo que deseamos. Sí, yo creo que es un partido atractivo. La clasificación dice a día de hoy que también muy, muy interesante, porque juega primero contra tercero. Y el Celta es un equipo que ha logrado buenísimos resultados, ha ganado en Sevilla, ha metido 4 goles al Barça y tiene un punto menos que nosotros. Por lo tanto, yo creo que es un partido muy bonito. Jugamos a una hora que creo que el Madrigal tendrá también muy buena entrada. Y tenemos la ilusión de ganarlo.